Hola, ¿qué tal, mis nalgamas? Bienvenidos sean todos. Yo soy Lachi, el capitán de esta tripulación, y hoy te quiero hablar sobre la primera escena censurada, asquerosa, pero a la vez chistosa, de Chainsaw Man en su adaptación animada. Lógicamente, este video contiene spoilers que van a desgarrar tu corazón a la mitad. Ya puse la advertencia, ya podemos comenzar. ¡Vamos para allá! ¡Hola, nakamas! Los martes se han convertido en un día muy especial para los fanáticos de Chainsaw Man, porque cada martes tenemos un nuevo capítulo del anime. Sí, este eres tú cuando llega el martes de Chainsaw Man. ¡Agradecido con el de arriba! Ya vamos por el capítulo 7 y aunque aún nos faltan un montón de capitulillos para cerrar esta primera temporada, ya tenemos mucho de qué hablar. Ya en las redes se está hablando mucho sobre este anime, y no precisamente por el gore que contiene, la sangre, la violencia, las vísceras, sino por su primera escena censurada. Tienes razón lo que dice. Y que no tiene para nada algo de gore, algo de sangre, algo de vísceras. No es para nada de una naturaleza violenta esta primera escena censurada, así que te llamará mucho la atención cuando veas de qué se trata esta escena. Cuéntamelo todo. ¿Qué fue lo primero que censuró MAPPA, el estudio a cargo de Chainsaw Man, en su adaptación animada? ¿Qué fue lo primero que censuró este gran estudio en Chainsaw Man? Bueno, como ya conocemos, MAPPA es un estudio que, no sé, digamos que no se anda con rodeos a la hora de ser explícitos y mostrarnos animado lo que hay en el manga. MAPPA es un estudio que no se anda con rodeos. Si hay que mostrar a alguien partido a la mitad con la cabeza hecha añicos, MAPPA te lo muestra. Y eso es algo que valoro mucho en este estudio, que respeta mucho el trabajo del mangaka y el manga. MAPPA anima tal y como están los paneles en el manga. Esto es súper admirable para mí, esto es magistral, porque respeta mucho el trabajo del mangaka. Me resulta muy curioso, me resulta muy sorpresivo que MAPPA decida censurar esta primera escena del capítulo 7, porque esta escena no tiene nada de sangre, no tiene nada de violencia, nada de vísceras, nada de miembros cercenados, brazos volando, cabezas volando, nada. No es, esta escena no es para nada de ese tipo, así que me resulta muy curioso, muy sorpresivo que cojan y censuren esta escena. Bueno, pero si no has visto el capítulo 7, tranquilo. Tranquilo, que te voy a dar un contexto rapidín. Rapidín y cortiñín. Nadie se ha preocupado tanto por mí. El actual arco ha llevado al grupo de cazadores de demonios a enfrentarse al demonio Eternidad. Y tras mucho sufrir con el combate, al final Denji consigue derrotarlo. Antes de llegar a ese punto, su compañera Himeno le prometió a Denji que si salían con vida de la situación, le daría un beso. Así que ahora tocaba cumplir la promesa. Durante la celebración, el grupo está comiendo y bebiendo normalmente, y se ve que a Himeno se le ha ido un poquitín la mano con la bebida, solo un poquitín, porque en lugar de besar a Denji, lo que hace es echarle tremenda vomitada en la boca, tremenda nutrición que le pasó boca a boca, le pasó todos los nutrientes que tenía de hace una semana en su estómago. ¡Puta, qué asco! Directo a su boca. Este primer beso de Denji es uno de los momentos más desagradables al inicio del manga, porque además Tatsuki Fujimoto lo hace que sea así súper desagradable, pues dibuja la escena con todo lujo de detalles y tropezones. En el anime la escena se desarrolla más o menos igual, pero MAPPA ha decidido suavizarla un poco, pixelando el vómito y reduciendo la cantidad. Además, también ha dejado fuera un plano en el que las expresiones faciales de los dos personajes hacían que la situación fuera todavía más turbia y asquerosa. En redes, la escena ha tenido una aceptación un tanto mixta, digamos que variada, con fans quejándose de la primera censura en el anime. Y otros tantos diciendo que así, de hecho, la escena parece más cómica y más asquerosa con la censura. En cualquier caso, resulta curioso que en un anime tan explícito como Chainsaw Man,
MAPPA elija censurar precisamente esta escena, lo que abre la puerta a que quizás tengamos más pixelados en el futuro de esta adaptación animada. Entonces, cuéntame, ya tuviste el capítulo 7, ¿qué te pareció esta primera escena censurada del anime de Chainsaw Man? ¡No mames, qué asco! Digo, cualquiera vomita, ¿por qué censurar esto? Todos hemos visto un vómito en nuestra vida, todos hemos vomitado en algún momento determinado de nuestra vida. Sí, la verdad duele. Como sea, te estaré leyendo en los comentarios, así que no dejes de comentar porque estaré pasando por los comentarios y leyéndolos todos y dando mucho amor, muchos cocoros en los comentarios, así que gánate mi amor y déjame un comentario aquí abajo. Recuerda, si te gustó el video, regálame un likeazo para mi motivación personal, que eso me motiva muchísimo. Suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas próximos estrenos del canal y siempre estés informado. Y tú te avises. Ah, bueno, no sabía, pero ya sé. Por aquí te dejo un video, por aquí te dejo otro. Ve a verlo. Nos vemos en la próxima. Sayonara, baby.